¿Qué tal, amigos de Escabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian. Yo soy Eddie. Y bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal Más Escabeche. El día de hoy traemos un viejo confiable, ese que nos llevó al estrellato, un formato que nosotros hemos traído aquí a Latinoamérica. Exactamente, un formato que a ustedes les encanta y es nada más y nada menos que... ¿Cómo se llama? Tambores. Ah. ¡Las escondidillas! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué genial! Pero el punto es que hoy estamos en un lugar muy natural, muy pacífico, muy zen, ni siquiera hay señal de teléfono. ¡Chanfli! Pero primero déjenme presentarles a los invitados que van a participar por el premio mayor el día de hoy. ¡Vengan! Como no podemos también hacer esto ahorita también con otras personas... Espérate, el gallo. Ah, es que ya es la hora de ir a desayunar unos huevitos. ¿Nos estás diciendo que somos plato de segunda vez? No, no, no. Son la vieja confiable. Hemos hecho un trabajo para la vieja confiable. Pues si van a ganar dinero, no vienen de gratis. Eso sí me interesa, ¿eh? Como Eddie ya les dijo, estamos en medio de la nada. No hay señal, conexión ni nada. Pero ahora tenemos radios. Tecnología, la tecnología está de nuestro lado. Los radios son para que el rey no tenga los teléfonos de las primas de ellos. Porque uno nunca sabe. Es mi amigo Casanova. Probando, probando, pareja. ¿Me copias? Escucho fuerte y claro, perro. Hola, perros. No somos tiktokers, pero... Pero estamos en su corazón. Pero por favor, Eddie, explícanos cómo va a ser el juego. Tenemos este mapa que ustedes están viendo en pantalla, que lo hemos dividido en 4 sectores. 1, 2, 3 y 4, gracias. No sirve de nada. ¡No sirve para nada! No, en ese mapa está todo el terreno en donde pueden ustedes esconderse, donde pueden hacer lo que quieran, básicamente. Si no los encontramos, se va a ir reduciendo el área. No se vale salirse del área. Obviamente, o sea, si se salen de alguno de esos sectores, están fuera, están fritos, tostados. Porque en las últimas escondidillas, como que alguien me hizo trampilla. Alguien ahí hizo trampilla y ustedes se pusieron incómodos en los comentarios, entonces... que ya no es pareja. ¡Oh! Tranquilos, tranquilos. Eso no está bien, te puede meter en un problema. Entonces, el punto es no salirse del área. Y, obviamente, va a haber un premio. ¡Wow! Trajiste el maletín de los premios, ese que de seguro tiene mucho dinero. De seguro está lleno. El ganador se va a llevar a su casa la módica cantidad de 10 mil pesos. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Tal vez ustedes lo vean poquito, pero es una buena pasta. ¿Son 500 dólares? No. Ustedes digan que 500 dólares. ¡Son 500 dólares! $500. ¡Uy, mucho dinero! Entonces, vamos a ir encontrándolos. Este va a ser la cárcel. La verdad es que está muy cómoda. Vamos a jugar el juego de las escondidas. Quiero un juego limpio, quiero un juego... ¿Honesto? Honesto. Nada de piquetes de ojos ni metidas de pie. Y pues, los quiero ver triunfar a todos. Juega limpio, lígate a la vida. Ok, ¿todos listos? ¿Todos en posición? Listo, capitán. El juego va a comenzar en 3, 2, 1. ¡Corran, corran, corran! Tenemos que ir a escondernos. No, venimos aquí. Tengo miedo, ya me cansé. Qué bueno que traje tu botita, es todo terreno. Vámonos, 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 vámonos. Estoy muy nerviosa, la verdad. Sinceramente, no sé dónde me voy a esconder. Mientras pasan esos 10 minutos, yo creo que nosotros nos vamos a relajar un poco. Son 9:34. Vamos a venir en esto. Soy el maestro del disfraz. La ventaja es que yo ya había visitado este lugar antes. Contigo quiero estar. Así que me voy a ir a esconder a un lugar que nadie va a sospechar. Eres mi gallo. No encuentro un buen escondite. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, no hay nada por esconderme. Me voy a esconder, ya sé dónde. ¿En unos pinos? Somos los jefes, van a ser. Dígame, patrón. Corre, tío. Uy, vamos a dejar ahí mi paliacate. El disfraz está listo. Podría esconderme aquí. ¿En qué camino? ¿Hacia atrás? ¿Aquí abajito? ¡Ay, no! ¡Ya fui, hermano! Me ganó mi lugar de escondite. Maldita sea. ¿Por qué me ganas mi lugar? No, nada, este es mi lugar. A buscar otro. No, yo ya lo tenía, fíjate. Sáquese de aquí, perro feo. Bueno, me gané el lugar. ¡Pobrecito! Vámonos mejor a la segunda opción. Ay, necesito un lugar, amigos. Ay, Dios, me voy a ir por aquí. Ay, Dios, yo creo que aquí me voy a esconder. Se ve bueno. Vamos para allá arriba, ¿no? Estoy muy cansado. Debí hacerle caso a mi mamá. Este disfraz es muy pesado. Creo que aquí.
es un muy buen lugar. Creo que aquí es donde ponen las cosas que ya no quieren. Pero aquí vamos a estar. Es muy padre estar aquí mientras los esperas, pero ya que lo estás buscando y no los encuentras, es muy desesperante. Ahorita estamos tranquilos y al rato vamos a estar sudando la gota gorda. ¡Sabroso huele! Vean, no sé si se alcanza a ver, pero esta es una cabaña. Me encanta la comodidad y aquí voy a estar. Hay una escondita aquí. Se ve muy feo. Que es una bodega. Hay muchos virus aquí. ¡Ay, el bicho! Este va a ser el mejor escondite. Vamos a ver. Vamos a ganar. Cha, oilo. Encontré el escondite perfecto. Ahí, no me voy a ver. Vamos a hacer algo. O sea, tú quedas aquí. Ajá. Y yo me voy por allá abajo. Cuando te vengan a buscar por acá, que me encuentren a mí para que no te encuentren. Va, va, va. Nos dividimos el premio. Me sacrifico por ti. Vale, ahorita nos vemos. Qué difícil es esto. Suerte, hermana. Bye, mami. Nene. Espérate, ¿te ves? Todavía tienen 3 minutos para encontrar un mejor escondite, ratillas. Vete a esconder, es poco tiempo. Corre, hermana, suerte. Escóndete ahí. Ay, creo que este es buen lugar. Siento que somos como unos capos. Aquí los capos de la mafia manejando todo el mercado negro. Y así te temerían. Houston, llamando. Tenemos un problema, Houston. Mayday, mayday. Estoy muy nerviosa. Ay, ok, ya vi. Por ahí ellos van a pasar, tal vez. Entonces no puedo esconderme. Más para acá. Bueno, voy a ver si por aquí se pueden subir. Siento que no me van a ver aquí porque, vean, hacia allá hay puras hierbas. Bien. Y para atrás también. Entonces van a haber hierbas y se van a ir. No veo sentido que vengan a buscar aquí. Vamos a ganar. Yo digo que sí, otra vez. No traen estos chavos. La verdad, no es cierto. Yo sí soy un engreído, un presumido. Oigan, oigan, por cierto, si quieren que hagamos una tercera parte de este video, ¿qué meta de likes les vamos a poner a los escabechos? 600 mil likes. Si quieren que lo hagamos con quien ustedes lo pongan en los comentarios. Y obviamente, pues le van a tener que ir a decir a esa persona, ¿verdad? Ah, puede ser con youtubers, puede ser con tiktokers, puede ser con algunos fans. Nadie lo sabe. Puede ser con artistas. Oh. O con futbolistas. ¿Te imaginas a Pedrito sola en las escondidillas ese que? La rompería. No digas tontería, Cojan. De todos modos vamos a hacer esto. Traje carboncín. Tiene tanto miedo que se está volviendo loco. Aquí también hicimos lo del cumpleaños de Jesse y de su canción. Fue aquí. Yo digo que canten un pedacito. Ya a pesar de todo, te admiro aún más. Están cantando. Conmigo, contigo. Ya si cantamos eso, Jess va a llorar, entonces vamos a saber dónde está. No lo creo, perros. No lo creo, perros, dice. No te pases de listo conmigo, muchacho. Yo digo que el primero en ser encontrado es Eric. ¡No me digas eso! Me voy a meter aquí, en este baño. Voy a ser rápida del baño. Olvídenlo, cancelado, no hay papel. Maldita sea. Se cancela todo. Malo del baño, anda muy. Debí pasar antes, pero esto pasa cuando juegas escondidillas. Necesito que me pueden ver de ahí, que me dan. Ahorita regreso a ver qué lugar. Listo, pasaron los 10 minutos, vamos a darle su conteo para que sepan que ya vamos a buscarlos. Ok, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos o no? ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Comenzamos! ¡Ostras, ostras, Pedrín, ostras! Que empiece la cacería y las escondidas escabeche. ¿Eso qué fue? Una risa como del guasón. Este men. Brian, no des pena, por favor. No des pena, vamos. Ya empezaron. Estoy muy nerviosa. Ojalá que no me encuentren aquí. Tengo miedo. Me voy a hacer arbolito y me voy a hacer chiquito. Obviamente para acá no están. Para aquí nadie se fue porque estaba muy obvio. Exactamente. Aquí hay unos baños luego, luego. Entonces, pues vamos aquí, yo creo. Me veo como coreano, ¿no? Como de BTS. Todos eres un payaso. ¡Esto es en serio! ¿Hay alguien aquí? Hola, está bien oscuro. Ok, vamos a ver si hay alguien aquí metido. Ok, esto es como una sala de juntas. Perdón. Aquí no es. ¿Qué era eso? Nada. No, creo que no. Creo que estos serían los lugares muy obvios. Yo siento que nos tenemos que ir más lejos. Ya me cansé. Y van 2 minutos de juego. A ver si me puedo sentar. ¡Ay, una araña! ¡Una araña! ¿La vieron? ¿La vieron? ¡Ay, virgenita santa que estás en el cielo! Ahí está, ahí está. ¡Ay, soy un grande! ¡Ay, el bicho! No, ¿por qué? Bueno, que no me senté. Estos son los límites. Estamos comenzando desde el inicio para irlo recorriendo por completo. Bueno, él fue a cubrir esa zona. Vayamos para acá. Siempre me meto a lugares random. No creo que estén aquí, les daría miedo. Se escuchan por el estacionamiento. Atrás de estos arbustos. Estacionamiento. Está muy difícil, se me olvidaba lo difícil que es encontrar a alguien. Ah, el palecate. Este es de Eric, ¿no? Sí. No sé, entre los árboles. Qué miedo. A ver. Ey, ey. No se me metí. Yo también soy la
Sí, quizás en el restaurante. Ah, puede ser. Que se me caiga. ¡Ay, pero qué idiota! Entre los árboles se pueden esconder, ¿eh? Sí, también. Ahí viene, ya valió. Me tengo que mover. Encontré el paliacate de Eric. ¿En serio? Sí, en una mesa. Encontré el paliacate de Eric. Yo ya como sabueso, a ver. Me lo huelo y lo voy a rastrear. Eric tiene un hedor muy fuerte. ¡Ay, no, qué feo caso! Hola. Me voy a meter, sí. Primero les voy a tocar un ritmo. El viejo confiable. Eddie, nos van a correr. ¡Largo de aquí, pequeño degenerado! Oh, miren, aquí hay una terraza. Terraza y baños. Hola. Son de damas y de caballero. Este es de caballero. ¿Hay alguien aquí? No, no hay nadie aquí. Nadie en los baños. Negativo, allá en la terraza, ¿ok? No sé, sí, están por allá. Están allá. No, mira, Carlos. Estoy escondido. Tengo que mover del lugar. Están por donde yo estaba. No sé si hay alguien aquí, ¿eh? Mira, aquí hay como un campo de tiro. Sí parecemos como de equipo de búsqueda con nuestros labios. Hay que peinar el área, pareja. Hay que peinar la zona. El tiempo aquí es eterno. Ya llevo 88 años. ¡No me asustes! Es que me da miedo ir para acá, Marquinhos. Se nos salió una cobra, ¿no? ¡Escapa de aquí, esponja! O un oso. ¡Te tengo! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Pero disfraz no funcionó! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Maldita sea! ¡No funcionó! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Qué gran disfraz trae! No sé cómo lo vi, te lo juro. Estaba bien raro porque dije, ese arbusto está muy raro. No. Tenemos a uno. Así como lo oyeron, tenemos a Eric Lindoro con su disfraz de abuelita. ¡Que eres un perdedor! ¡Todo menso! Oh, no era de que se desveló haciendo el disfraz, o sea. Confirmado, tienen aún. Quedamos 5. Un rival menos para la competencia. Les dije, Eric va a ser el primero. Espero tú ser el segundo. Está bien bonito. Está bien chido su disfraz. Estaba de campero. Estaba de campero el perro. Están viendo a un arbusto en la vida real. Por eso no es bueno campear. En originalidad tiene 10. No hacen arbustos en el Fortnite. O si los usan, métense más, que no les dé miedo, porque a mí sí me dio miedo. ¡Gracias, cobarde! Aquí es donde nuestros caminos se separan. ¡Eddie! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós! Tú por no dejar a mi hermano. ¿Dónde está allá? Libre. Me siento como policía. Como del FBI. Ok, traemos al primer encarcelado del día. Y no le sirvió para nada. A la cárcel. El peor marín. El primer encarcelado está en la cárcel. Vamos a por los demás. El primer encarcelado está encarcelado. ¡Nombre! ¡Unos genios! Y según yo le va a cubrir. Perdón, hermano. No importa si ganan o pierden. Es solo un juego. ¡Ay, no sea payaso! Ya. Acabo de ver a Brian. Creo que va al lugar donde va Jess. O sea, se alcanza a ver. Creo que ya van por Jess. ¿A quién capturaste? Capturé a Jess en el baño. Toma eso, Jess. Una buena decisión quedarme. Encontré a Jess. Pensar correcto es lo que hago. Yo creo que me vas a acompañar a buscar a alguien más. Ok. Porque si no, qué flojera ir y regresar. Yo solo les voy a decir que por aquí estaba domando porque me quería ganar mi lugar. Los chismosos siempre serán los chismosos. Si no gano yo, no gana nadie. Sí, es de gángsters. Yo escucho, creo que sus voces. Tenemos dos, cerca. Tenemos dos parejas. Están justo enfrente de mí. Pero... Ahí viene para acá, ahí viene para acá. Ay, no.
¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¿La encontraste, pareja? Así es, pareja. Tenemos un 3312. Oye, están acá afuera. Qué bueno que pagué esto. Están acá arriba. Están acá arriba. Voy acá abajo. Ay, no, ya me encontró, brother. Están de los dos lados. Por poco llegamos al centro de la tierra. ¡No puede ser! ¡No! ¡Me rodearon! ¡Tenemos al tercero! ¡Rodeamos a Armando! ¿Aquí? Aquí hay uno, o sea, estoy rodeado, vean, del otro lado. O sea, estaba rodeado. No podía irse a ningún lado, estaba aquí. O sea, ni cómo. No, ni correr, ni nada. Lo tenemos, tenemos a Armando. Esto está siendo más rápido de lo que esperaba. Qué bueno, porque a mi parecer siempre gana todo Armando. Ganando, como siempre. Ahora solamente tiene la oportunidad de ganar Mariana, Pao y Karen. La verdad es que sí le están echando ganas a los escondites, solo que ya sabemos cómo buscar. La otra vez como que buscamos raro, o sea, como que empezamos a buscar de una manera muy tonta. Y esta vez estamos buscando de una manera muy certera. Hay que llevarlos a la cárcel y desde allá decimos que se limita la zona. Ok, vamos, okay, vamos no, a la no cárcel. Puede ser. ¿Qué se siente ir a la cárcel por primera vez, creo? Sí, es la primera. Es la primera vez. Algo anda mal. Solo niña. ¡Sustos que dan gusto! ¿Ya encontraron a todos? Pues tres de los seis. Encontramos a tres prisioneros. Y ahorita vamos a delimitar la zona. Tienen 10 minutos para correr hacia otro escondite. El cuadrante 1 ya no se va a poder utilizar. Ustedes saben lo que eso significa. Así es que tienen 10 minutos para cambiar de posición. ¡Ahora! 10 minutos para cambiarnos. Confirmen de que escucharon. Escuché, Paola. Confirmo, dice. Todavía decía que tengo 10 minutos para cambiarme. Jalo y confirmo. Mi hermana no contesta. Ella nunca contestó, creo. Creo que ella sí se fue a su casa, de verdad. Gran problema. El problema es que no tiene pila. Ok, ya me voy a cambiar. Me encontré por aquí. Un sitio. Mejor que hasta yo ya me perdí. Sí, aquí es un muy buen escondite. Ay. No. Sí, gracias. Estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer. Ay, un buen lugar. Tengo que irme como a una cabaña. A ver, vamos por aquí. Oigan, estamos en el tiempo muerto donde se están reacomodando los últimos participantes, pero hay una en especial que no contesta, es Mariana. Ya nos preocupó, o sea, de verdad, yo estoy a dos de pedir un equipo de búsqueda. Regresa mi hermano, desgraciado. Mariana, ¿me escuchas? Mariana, ¿estás ahí? Por así hay que... ¿Se le habrá acabado la pila? Mariana, si lo tienes apagado, préndelo, por favor. ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ti te pueden vender dinero y tú lo compras. ¡Mariana! Ok, todavía tienen 5 minutos para cambiarse. Yo espero que también no esté en la de allá, si está bien, o sea, en ese cuadrante, porque pues va a decir, yo gané, pero pues si no escucho, entonces va a perder por default. Mi boquito aquí se apagaba por momentos, entonces no sé. Voy a intentar camuflajearme un tantito de esta cosa que... Ay, no sé qué toque. Me da miedo, pero ni modo, todo sea por ganar. Vean esto. Les quedan 3 minutos. Ay, no tengo tanto tiempo. Aparte ya estoy súper cansada porque está como de subida aquí. El juego se reinicia en 3, 2, 1. ¿Listas o no? ¡Allá vamos! Ok. Acaban de decir que ya empezó de nuevo el juego. Ay, y todavía no encuentro un buen lugar. Ay, Dios mío. Ok, este es mi lugar de escondite. Soy invisible. Todo sea por ganar. Like por eso. Yo digo que busquemos por todo este lugar porque pudo haber sido que nos hayamos confiado y esté aquí. Máquina y ahí vamos. Como que este no ha sido mi día de encontrar personas. En el otro video yo ya había encontrado a alguien. Alguien podría estar aquí atrás, ¿eh? Nada aún, sin señales de nadie. Thank you.
El equipo de búsqueda ya no puede más. Estoy agotado. 72 horas más tarde. Seguimos en la búsqueda porque la verdad es que está complicado. Se están escondiendo muy bien, ¿eh? Pero no habíamos ido a estos árboles. Entonces hay que ir a buscar acá. Esos baños estaban abiertos ahorita. ¿Los habrá cerrado alguien de aquí? A ver. Están aquí cerquita. Ay, ven, Evi. ¡Maldita sea! ¿Hola? Ay, está en los baños donde me iba a meter. Ay, qué madre. Una vez más aquí arriba, por si las dudas y si no entendieron, porque está dentro del cuadrante 1. Si están aquí, están desqualified. ¡Ay, no! De todas maneras, estaba descalificada aquí. Este es el 1. ¡No, ay, qué sí! Triste. Mira, de por sí estar en el cuadrante 1, entonces nunca entendió nada. Si ganabas, estabas descalificada. Lo bueno que ya te encontramos. Pobre cosita fea. Por ti, Neddy. Hasta que sumas algo. ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Ahí está Paola! ¡La encontré! Me encontraron. ¡Neta, me lo juras! ¡Wow! Está muy bueno su camuflaje. Para que no vieran mis piernitas luego, luego, si se agachaban. Ay, estaba ahí entre las ramas, ya. Me da comezón la cara. Tienes una araña. ¡Ay! No, no es cierto. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué gran escondite! ¡Te felicito! Wow, puede ser, ¿eh? Porque Mariana puede que salga descalificada porque no contesta. Si Mariana apagó intencionalmente su radio... Oigan. ¿Es Mariana? ¿Es Mariana? ¿Dónde estás? Pues escondida. ¿Ya puedo salir? ¿Por qué no has contestado? Porque es que mi walkie-talkie se apagaba. ¿Dónde estás ahí por ti? Abajo de donde nos quedamos la otra vez. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿Está aquí? Ok, encontré a Mariana. Vamos para allá. Es la última en encontrar, pero vamos a verificar que todo haya sido legal. Legal, güey. Yo nada más encontré una que estaba en el sector equivocado. O sea, de todas maneras estaba descalificada, Karen. Ay, ¿sí? Disculpen, es que yo lo tenía al revés. Se estudia acá, Karen, no en TV. ¡Baile improvisado! Ok, lo que pasó es que se descompuso el radio de Mariana. Ella no escuchó que cerramos ese cuadrante. Fue la última en ser encontrada, pero ella sí estaba en el cuadrante que le tocaba y era la penúltima. Entonces, para que no haya aquí disputas, que todo sea justo. Eres cruel, pero justo. Les vamos a dar solo un cuadrante, el cuadrante 2, para que se escondan. ¿Saben perfectamente cuál es? Sí. Ok, ¿tienen radios que funcionan? Sí. ¿Sus cámaras tienen probando, pila? Probando, probando. Esto es la muerte súbita por esos 10 mil pesos, ¿ok? Estoy preparada, espero ganar. Ya me quité mi gabardina para que no me viera tanto. Puedo camuflajearme como hace rato. Vamos. Soy la sombra. La final comienza en 3, 2, 1. ¡Corran! ¡Venga! ¡Corran! ¡Corran! ¡Esperarte! ¡Vamos a la LV! ¡Corre! ¡No mires atrás! No tengo mi idea, hombre. Nosotros lo vamos a ir a buscar como una sola persona, porque pues si no, ¿qué tal si las encontramos al mismo tiempo? Espero que sea muy difícil encontrarme, porque ya solo somos dos y va a estar difícil. Ay, güey, casi me caigo. Wow, ay, me tocó arriba. ¿Dónde será bueno esconderme? Me escondo allá afuera. Pues bueno, han pasado esos 10 minutos que les dimos para que se fueran a esconder a nuestras finalistas. Está cerrada, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Pero vamos a echarle ganas nosotros. Sí, porque ya es hora de ir a desayunar y no pienso perder la hora de desayunar por darles un premio. Vale, vamos. ¿Listas o no? Allá vamos. Tenemos que pararnos, tenemos que pararnos. Bajamos, 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 bajamos. No sé ya ni dónde ando. Yo digo que aquí, vean. Este es mi lugar. Sí, aquí nos quedaremos. Yo creo que me van a encontrar en el primero, porque así como es Pau, yo creo que hice un túnel. Cambiamos a primera persona, el plano, el tipo vlog. Porque nos estamos metiendo en zonas muy profundas. No hay nadie. Vamos para allá. Dándolo todo en este video. ¿Escuchan ruido, Miguel? Aquí hay escaleras, cara. Nosotros subiéndonos por el otro lado. Ahí viene. No. ¡Aquí está Pau!
¡Ya la encontramos! Pensaba esconderme aquí, pero no se puede abrir esto. ¡Wow! ¡Gran escondite! Y yo andaba aquí paseando y me subía para hablarles por el radio, porque ahí no los escucho y tampoco me permite hablar. ¡Ni modo! ¡Segundo lugar! ¡No! ¡No! Yo ya me veía con ese dinero. ¡Ni modo! Mariana, ¿me escuchas? Sí. Dime, ¿dónde está tu ubicación? Estoy en el restaurante en la parte de arriba. Estuvo bien casi. Ya me cansé de subir tantas escaleras, oye. He hecho el ejercicio del año. No, todo bien, nada más estoy descansando poquito. Miren a quién tenemos aquí. A Pau. Oh, sí, les da mucha tristeza, pero shh. ¡Tenemos una ganadora! Como si nada. O sea, ¿sí ganó? ¡Sí! No, dile que no le vas a dar el premio. Sí, nada, me viene a brodar, Ricky. Ella es la ganadora. Oye, Pau, tranquila. Suéltalo. Deja ir. Las cosas materiales no lo valen, Pau. Suéltalo. Voy a tratar de mantener la calma en este video. Ya vimos quién paga el desayuno. Ok, muéstranos el dinero, sí, Mariana. Esto es lo que sobró después de pagar el almuerzo. Bueno, ya me voy. Estoy feliz. Yo estoy muy satisfecho con tu desempeño, lo hiciste increíble. Todos, me atrevo a decir que todos lo hicieron bien, menos Eric. Recuerden que si quieren la tercera parte de este video de las escondidillas, denle like a este video, 600 mil likes para hacer esa parte y comenten con quién quieren que lo hagamos. Muchas gracias a nuestros amigos de Orgánico Hotel Boutique por prestarnos sus instalaciones. Vengan aquí abajito, les dejamos un enlace para que chequen su página. Recuerden suscribirse a este canal, aquí está el botón para que vayan y le piquen ese que está parpadeando. De este lado van a estar apareciendo otros videos muy frescos y les recomiendo que se suscriban porque vienen unos mejores. Las redes sociales de todos los que aparecimos en este video en la cajita de descripción para que vayan a seguirnos. Yo soy Brian Descabeche. Yo soy Eddie Descabeche. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chao! Tercera parte.